Bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el último vídeo de la review de los Sims 4 Vida Isleña. Estamos aquí en Gestionar Mundos porque os quiero enseñar esta maravilla. Aquí tenemos el barrio de Sulani, ¿vale? Y es precioso visto desde aquí y mirad lo que sale cuando tenemos un delfín. ¡Ah! ¡Qué bonito, por favor! Me encantan los delfines, por si no lo sabíais. Es mi animal favorito. Y desgraciadamente son los que están más maltratados en los zoos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Vamos a darle y vemos el barrio de Sulani, que es precioso, precioso, precioso. A mí me tiene enamoradísima y me encanta. Tenemos tres zonas, ¿vale? Por si no, archipiélago. La primera zona se llama Lani St. Taz, ¿vale? No sé cómo se pronunciará, pero así. Un idílico paraíso tropical con playas de arena blanca y aguas cálidas y resplandecientes, cuyo exuberante entorno selvático lo convierten en el lugar ideal para perderse en el intemporal espíritu isleño. Luego tenemos aquí el Ohan Ali Town, ¿vale? Ohan Ali Town en su día fue un pequeño campamento de pescadores enclavado entre selvas tropicales y tranquilos lagos. Se ha convertido en una de las zonas con más actividad de Sulani, pero su presente condición de ciudad principal de la región no ha cambiado su arraigado sentimiento de comunidad ni su fuerte vínculo con las tradiciones isleñas. Y luego tenemos Muapel Am, ¿vale? Que es lo siguiente: la naturaleza gobierna en esta isla, desde el volcán activo hasta la bombardeante cascada, pasando por las profundidades de la recóndita cueva. Este destino remoto en el archipiélago de Sulani es el lugar perfecto para explorar la belleza del mundo natural. Me encanta, me encanta. Aquí tenemos el volcán, como había dicho yo, y también tenemos una cascadita para hacer el nuevo niqui-niqui en la cascada. Lo veremos, puede ser, siempre me gusta mucho ver estas cosas. Mi familia está aquí viviendo, así que vamos a irnos a Lani, ¿vale? Vamos a llamarlo Lani, Ohan y Mua, ¿vale? Vamos a llamarlo por esos nombres para eso. Y aquí dice la descripción del mundo: el precioso archipiélago de Sulani invita a todo el mundo a una vida de océanos azules y vecinos cordiales, los delfines. Sus principales islas albergan distintos estilos de vida. Ohan Town es más comunitaria, Lani es la más lujosa y Mua parece deshabitada, pero mires donde mires, la belleza de la naturaleza les rodea. O sea que estos son para los ricos, esto es para ¿cómo era? Es la más comunitaria y esta es la más selvática, la más deshabitada, que se dice que está deshabitada, pero se puede habitar perfectamente, ¿vale? Y bueno, vamos a irnos con nuestra familia, ¿vale? Y vamos a ver un poquito lo que es Sulani, que tengo muchas ganas de verlo. Así que allí os veo. Bueno, chicos, pues estamos aquí en Sulani, ¿vale? Y estamos aquí con la familia. El pequeño está triste, ¿por qué? Ah, porque no he estado jugando con las tarjetas didácticas con el pobre. Pobrecito. Mirad, quiero verlo, es que quiero verlo. ¡Oh, qué bonito! Por favor, mirad este paisaje tan precioso. Es preciosísimo, me encanta. Mirad el agua, es que está súper bien hecho, me encanta. No sé si podemos ver la naturaleza o qué, ¿vale? Pero bueno. Vamos con Valentina, ¿vale? Que Valentina, mirad. Aquí era donde se podía bucear. Hacer buceo de superficie, hacer buceo de superficie en grupo. Hacer submarinismo. No hay suficiente profundidad para bucear. Busca una boya de buceo en aguas profundas.
Ajá, bueno, pues. Pues no sé dónde puede haber aguas profundas. Pero aquí se pueden ver cositas. Mirar el agua. Se podrá mirar el agua por debajo. A ver. No. Mirar las olas. A ver. No, no se puede mirar el mar desde abajo. Sí. No, no, no. ¿O sí o no? No. No se puede. No. Mi gozo en un pozo. No se puede mirar. Ay, Dios. Bueno, pues volvamos con la familia. Aquí estamos. Vamos a hacer algo, ¿no? ¿O qué? A ver. Tampoco sé cómo dónde hay delfines ni nada. No sé cómo aún va todo esto. Mirad, aquí creo que esto es la playa. ¿Esto es la playa? Creo que sí. Mira. A ver, espérate. Tomar el sol en... Ah, vale, hay niños. Traje de baño. Sin cambiarse la ropa. Toma el sol. Vale, vamos a tomar el sol. Ven aquí. Jugar en la arena, hacer escultura de arena, hacer escultura de arena con tu hermana. Y contigo vamos a ir. A ver, no sé cómo va esto aún, ¿eh? Estoy un poco perdido. Ah, mirad, aquí hay un puesto de comida, parece. A ver. Hola, hombre, si tú eres la protagonista de la... A ver, pedir comida. Vamos a pedir comida, a ver qué hay. Plato de verduras tropicales, fruta a la parrilla, cerdo adobado, pescado asado, salmón a la barbacoa y shin kebab. Y plato de cerdo kalua. Muy, muy, muy guay todo. Pero no puedo comprar. Ah, mira, aquí una barca. Ah, no puedo cogerla. A ver. Aquí estamos los baños. Es que quiero comprarme un traje de buceo. Mira, ahí está tomando el sol. Para ponerse morena, mirar. A ver los nenes. Ay, que esto está aún viniendo. Pobrecito. Pues nada, vamos a ir a hacer... A ver. ¡Un delfín! A ver, acércate a la superficie. Ven. ¡Vente! Que he visto un delfín, un pescado, no sé lo que era. A ver, a ver. Por favor, mirad. Esto es un gran paso para nosotros, os lo juro en serio, ¿eh? A ver si vemos algún delfín. Ahí llegamos, ahí llegamos. Ah, vale, no hace falta comprarlo, se pone él solo. Pero se le quita. Porque se te quita. Venga, hijo. Se le ha quitado solo. ¿Qué te pasa?
Sabor salino por nadar. Ah, Carter ya ha salido a superficie por aire, pero ha acabado tragando agua. Hijo. Pues aprende a bucear. Quiero conocer a un delfín. Venga, ya te puedes poner ahí a bucear. Eso, busca delfines, busca delfines. A ver, el peque. Aún está llegando. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas con el sol? Quemadura incipiente por tomar. Si Valentina permanece el sol mucho más tiempo, va a acabar como un cangrejito. Quiero verla como un cangrejito. Quemadita, quemadita, quiero ver. Mira, 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 mira. ¿Cómo mola? Natación relajante. Mira, tienes que buscar un delfín, por favor. A lo mejor aquí no hay delfines porque es la agua es muy poco profunda. Mira, aquí hay una moto de agua. Montar. Podemos robar la moto de agua. Ah, mira, pero aquí hay mar. Ah, no, no, no se puede. Vale, vamos a ver si podemos alguna polla profunda o algo. Polla profunda. Mira, aquí vemos a alguien pescando. Aquí peces. Bueno, ya se va. Pues adiós. Quiero delfines. ¿Dónde están los delfines? A ver. Ah, mira, aquí hay otra. Vale, esto tampoco es superficial. Esta es muy superficial también. ¿Y esta? Tampoco. ¿Esta? Aquí sí. Pero aquí nos podemos encontrar también. Nos podemos encontrar. Que se ha quemado, miradla. Madre mía, si te has quemado, sí. Madre del amor hermoso, ¿qué te ha pasado, hija? A ver. Insolación por tomar el sol durante demasiado tiempo. ¡Au! Valentina estuvo demasiado rato al sol y ahora parece un camaleón. ¡Que nadie la toque! ¡Ay, pobre! No te puedes poner. A ver. No, no se puede poner aloe vera o algo. Pobrecilla. Ahí viene el nene. Anda, vete de. ¡Ay! ¿Qué era eso? Mirad, mirad. He visto un bichito o algo, ¿no? En la arena que se movía. Como un cangrejillo o algo, parece. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia, por favor, el nene! ¡Hala! Vete a la Wanda. ¿No puedes nadar? Aquí no. Nadar, vete a nadar, anda. ¡Qué gracia! ¿La niña que viene o no viene? ¿Qué es para hacer estropicios? Y mirar en la arena se quedan las huellecitas. ¡Qué gracia! ¡Ay, que se ha puesto como crema! ¿Ves? ¿Este cómo va?
qué gracia, por favor. Mira, es que no para de hacer estropicios la niña. ¿Quieres parar de hacer estropicios, niña? Ya puedes limpiarlo todo. Pesa. A ver qué hace el nene. ¡Ay, mira! ¡Un tiburón! Con un... ¡Ay, sale un corazón! ¡Qué gracia! Por favor, ven aquí y haz un castillo. ¡Salen cositas! Escultura de arena extraordinaria. Para hacer una escultura de arena, una buena sensación temporal gracias a una obra de arte temporal. ¡Qué gracia, por favor! ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Yo no me voy a encontrar aquí ni un delfín. Mira, ¿sabes qué? Que si te muerde un tiburón, te las apañes. ¿Dónde está aquella zona que hemos que he visto? Vas a ir allí. Vas a ir a esa zona. ¿Dónde estaba? Ahora no la voy a ver. Me cago en la leche. Esta también era... Sí. Era como más azul. No. Estaba por aquí. Ah, aquí está. Material de buceo. A ver, cuchillo de buceo. Arpón, reciclador, cámara submarinista. Pero... Ah, vale, tengo que tener la... Vale. Vale, tengo que tener la habilidad 3. Pues nada, chicos, vamos a hacer un poco de trampis. A ver. Trucos... Aumentar... No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eran trucos. Aumentar fondos, no. Trucos de habilidades. Habilidades al máximo. Sí. Quiero bucear. ¿Qué quieres? Vale, vamos a volver a buscar. Aquí está. Está aquí, está aquí, está aquí. Hacer buceo libre. Hacer buceo libre en busca de conchas. Ven aquí a hacer buceo. Ven aquí a hacer buceo. Ah, mira, también está haciendo aquí ella un castillo. A ver la nena cómo va. Mira, el peque ya ha acabado. ¿Dónde está el peque? Ven aquí, ven. Ven a bañarte aquí, ven. Mira aquí. Ven aquí y bañate aquí en la arena. Ven, corre. Ven aquí, corre. ¡Ay, qué gracia, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Vadear. ¿Qué es vadear? Jugar en el mar. Mi pregunta es, ¿qué es vadear? Porque no lo entiendo. ¿Dónde vas? ¿Qué es esto? Caracol corriente y moliente. Soplar concha. ¡Ven aquí! ¡Niña! Esto aún sigue. Con esto. Sopla la concha. ¡Mirad!
No sé qué acaba de pasar, pero mirad esta cosita aquí jugando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no juegas ya? ¡Ay, que se trae su patito y todo! ¡Escucha! ¡Qué gracioso! Se me queda pillado. Ahora. Ay, por favor. ¿Qué estás haciendo? Hablar. Este está aquí en el buceo. ¿Y esta qué está haciendo? Oh, un pescadito. Pisotear la escultura de arena. Dale la caracola a tu madre un momento. Sobra la concha. ¿No pasa nada? Están aquí jugando, se están pasando la mar de bien. Qué guay. A ver si está terminado ya de bucear. Venga. Eso, bucea. A lo mejor no pasa nada. ¿Y si nos vamos a la cascada? Mirar las marcas. Lo que decía de esto, las marcas, mirar las marcas de la ropa. Claro, como llevaba un pantalón corto, mirar. Que sí que es verdad que se le quedan las marcas. ¡Cómo mola! ¡Ey! Pues mola muchísimo. Bueno, lo del ñiqui-ñiqui ya lo veremos en la serie. Seguramente. ¡Qué gracia, por favor! Pero no nos hemos encontrado ningún delfín. No sé cómo se hará eso de los delfines. No tengo ni idea. Esto está cocinando. ¿Qué estaba haciendo? Macarrones con queso. Esta casa es muy chiquinina. Pero bueno. Está guay. Ay, mira, aquí iría la escalera. Ah, vale. Voy a hacer fotos submarina y se dispone también de un reciclador de buceo. Ajá, vale. Pues no sé cómo se consideran los delfines, la verdad. A saber. A lo mejor en esta parte no hay. Ah, mirar, esto es para pescar. Comprobar NASA. Bueno, pues no está mal. El pack. Hay que profundizar más porque es un mini adelanto. Pero está guay el pack. Me gusta muchísimo. Es que estoy impresionada, chicos. Lo que quiero saber es cómo se ven los delfines. Es lo que yo quiero saber. Bueno, chicos, pues hasta aquí, ¿vale? La review de los Sims 4 Vida Isleña. Lo vamos a ver más en profundidad este último. Lo veremos más en profundidad cuando
cuando veamos la serie, ¿vale? Y eso, chicos, espero que os haya gustado muchísimo y todo eso. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejadme vuestro like y en los comentarios dejadme que os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no dudes, suscríbete porque nos pasaremos en grande. Así que un besito para todos. ¡Mua! Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.